té la situació, està clar, però si algú vol parlar, tenim el micro per compartir. Marina, allí. Bueno, què és aquí? Perdonad, por orden de la asamblea, tenemos un micro portátil, lo vamos a ir pasando conforme las personas lo vayan pidiendo. Es que si intervenimos así nos vamos a marear, ¿eh? Si os parece, seguimos. Si hay manifestaciones, que no sea una sola manifestación, que sea una consecución de contestaciones, en la puerta del ayuntamiento o en donde sea, pero que no se tiene en olvido, porque no cuentan con la... Con el sentido de decir, che, vamos, que deje pasar, que paga la base de la manifestación, y la gente se olvida, no. Constantemente, todos los meses, los plenos de cada mes, que sea una, creo que es la tercera semana de cada mes, una contestación en el ayuntamiento, pacíficamente, que vayamos todos que podamos ir. Especialmente jubilados y todos los que tenemos más tiempo, la gente que trabaja aquí también. Pero nosotros sí que podemos. Y cuando vayan ustedes a presentar en este pleno, en vez de ustedes solos, lo que nos presentemos allí 3.000 personas. Y hay que contestar a la gente del pueblo, que están abusando de nosotros. Poquitas cosas, pero un poco al hilo de lo que aquí el amigo Paco ha dicho. Tenemos la obligación, y creo que debemos de tener el interés, de sacar a este gobierno de este pueblo. Sacarlo como sea. Pero eso no se hace aquí, viniendo de vez en cuando nos convoca la plataforma, y sentarnos aquí y aplaudir lo que se dice. Hace falta ir a la acción. Y la acción consiste en que todos los ciudadanos de la vila, que ya se engorda bastante, deberíamos de acercarnos a los plenos y llenar aquella sala y hacer, si es posible, que no puedan hacer el pleno. Que tengan que atenerse a lo que el pueblo quiere. Fijaros hasta dónde llegan las cosas. La plataforma se tiene que constituir para preocuparse de los problemas del pueblo, ¿verdad? Con esto quiero decir que en 4 años tan solo se acuerdan 15 días de venir a visitarnos y a darnos palmaditas, para decir, oye, que estoy aquí, vótame. Y eso debemos de ser claros, decirle, por muchas palmaditas que me des, mi voto no lo vas a tener, porque te has portado mal, cuando son ellos los que tienen que estar aquí explicando como nuestros representantes y diciendo los problemas que tienen el ayuntamiento. Es hora de que despertemos y empecemos a caminar juntos, que es la manera de avanzar y de hacer que este ayuntamiento salte por los aires. Porque esa es nuestra casa y entre todos tenemos que hacerla grande y que se administre bien y poner personas que podamos tener confianza. Y además de eso, por mucha confianza que tengamos, debemos de ser vigilantes de lo que estén. Porque nos descuidamos y fíjense lo que nos lían. A ver si ya de una vez por todas perdemos el miedo y somos capaces de poner los pies en el suelo y andar como debemos de hacerlo. Yendo al ayuntamiento, a los plenos, en las calles, a donde sea, a todos los sitios, para demostrarle a este gobierno que se está portando mal. Y tenemos eso, que dentro de 2 meses tenemos elecciones. A ver si de verdad que demostramos que esta gente no vale. Y hay que echarlo fuera, de aquí, de Europa y de España, porque son unos corruptos. Y después estamos hablando realmente, hoy estamos hablando de Libby, y es poner una fecha para salir a la calle. Yo pienso que se debería de hacer antes que se celebraran esos plenos,
De hecho, el pleno del día de este a lo mejor no da tiempo, pero para el próximo ese tan extraordinario que quieren hacer, yo creo que sí que deberíamos de salir, por lo menos para que vean que el pueblo está unido en contra de esa injusticia que están cometiendo contra nosotros. Y si ven que estamos callados y no hacen nada, se pueden pensar de que esto se ha venido abajo y pueden coger confianza. Yo pienso que sí que deberíamos de poner una fecha y salir, por lo menos para que vean que estamos unidos al pueblo contra toda esta injusticia que se está cometiendo. De momento, otra vez, felicitar a la plataforma y enhorabuena. Y me dijo que me iba a hacer no sé cuánto. Le dije, mira, Rubio, como no me hagas lo que me estás prometiendo, te voy a cortar el cuello. Mire usted, en la cara de Villa Joyosa se está llevando bien de dinerito. Entre el mercadillo que hay 2 días a la semana y se lleva muy fresquito. Luego, los rosales no los toca, está de vergüenza. Hay ratas y hay de todo. Por favor, una buena manifestación para que se enteren que estamos aquí, igual que han salido los de Burgos y han conseguido, y las enfermeras de Madrid, aquí también tenemos que conseguir. Más impuestos si cabe que en la vida, ¿eh? Y la vergüenza que nos da es que haya unas aulas cerradas y que no se abran porque no hay dinero para pagar, si son alquileres y las tienen alquiladas y están pagando. ¿Cómo es que no puede nadie usar esa sala? Vas al ayuntamiento y la señorita que está ahora, la mitad de las cosas no las sabe. ¿No es una vergüenza? ¿Para qué estamos pagando a un señor en el ayuntamiento con toda dignidad? ¿Es que tenemos que estar debajo de ellos? ¿Es que no podemos el pueblo, mujeres y hombres, levantarnos y decir por una vez, basta, ya está bien? Para que se vean en la calle y se noten, yo creo que tenemos que hacer alguna medida que le haga daño al ayuntamiento. Y por ejemplo, a mí yo le hago eso. Perdón, quitar la mutilación del IBI, porque en este pueblo lo que se está haciendo es que lo están pasando 2 meses antes que la fecha de fin del plazo. Entonces es un dinero que el ayuntamiento está manejando y es nuestro dinero. Entonces yo creo que sería una postura para hacerlo. Quitar la domiciliación y pagarlo todos el último día del plazo del IBI y de todos los impuestos municipales. ¿Algú vol aportar alguna coseta de l'anàlisi de la situació? Tots ho tenim clar. L'anàlisi. Marina. Buenas noches. Yo soy de Madrid y hace muchos años que vine a Villa, ya no volví a Madrid. Es que muchas veces fallan los micrófonos, toda la vida fallado. Bueno, yo les quiero decir solo una cosa, nada más. Mientras estemos con el bienestar y viviendo de maravilla y no vigilando lo que hacen los poderes públicos, luego no nos quejemos. La culpa la tiene también el pueblo. Lo siento mucho. Yo de estas películas, desgraciadamente, las conozco desde que era estudiante. A mí me metieron en la cárcel sobre el servicio al jefe del Estado, porque entonces la moda era luchar por la democracia. ¿Y esto es la democracia? Me vuelvo con Franco, señores. Porque esto es otra dictadura, la dictadura de la mangancia. Este pueblo se ha podrido, este pueblo. Y además, les tengo que decir una cosa: qué escándalo, y no reaccionó el pueblo. Yo no he visto ninguna manifestación. Que escribo una multa de 12 millones de euros al Hotel Atrium
Eso ha prescrito. Con 12 millones de euros, ¿cuánto dinero tendría el ayuntamiento? Ciudadanos, que contesten, que contesten. Yo no sé, estoy muy liado abajo y no sé si el día que prescribió alguien hizo algo, nadie, pues sí. Era, o no era culpable, pues. Dice, poner una denuncia al ayuntamiento. Si hay una asesoría jurídica que sabe que esto se ha salido de las leyes, hay que demandar al ayuntamiento. Que se acabe la vaga. Después de esto, vendrán más. El mismo día que este señor subió, el ministro Montoro decía que iba a bajar los impuestos. Pero oiga, es que no están de acuerdo en el mismo partido. Yo no pertenezco a ningún partido político, ni perteneceré. Pero fui a un colegio que me decía la verdad os hará libre. Y vengo aquí a decir la verdad. De lo que dice este señor, parte de la deuda que tenemos ahora es gracias a esa multa de los 12 millones, porque lo meten como ingreso corriente que nunca se cobra. Y entonces, vale, tengo 12 millones para gastar. Me los gasto, pero nunca los voy a cobrar. Con lo cual tengo un déficit de 12 millones. Y eso es una parte de lo que tenemos. De esa deuda que tenemos. Buenas tardes. Yo creo que uno de los problemas que tenemos no es solamente el 0,64 bajarle al 0,4. Yo creo que el gran problema que tenemos aquí es el valor catastral de los pisos. Mientras que el valor catastral ha subido un 80%, el valor de los pisos ha bajado un 40%. Entonces resulta que ahora mismo un piso, el valor, es inferior al valor del catastro. ¿Cómo es posible que un piso que se compró por 100.000 euros en el año 2006, ahora el valor catastral diga que son 160.000 euros y en cambio ahora mismo si lo quiero vender, no lo puedo vender ni por 80.000? Creo que el gran problema que tenemos, aparte del tipo impositivo, es nos tenemos que mover por la ponencia de valores. Eso lo habéis dicho vosotros también y creo que es lo más importante. Nos están cobrando más por el valor. Es el único pueblo de España, el único, que el valor impositivo es superior al valor real del piso. Però que a nivell d'estat es dona per sanjar de moment. I en dos anys m'han dit que no va haver ocasió a retocar-lo. I aquesta realitat la coneixem, i aquesta realitat la coneixem, l'hem comentat, la vila se quedó muy mal com valors catastrals, aunque han rebajado a la media de toda España. Claro, la vila al estar mal, seguimos estando mal. De todas formas, eso son peleas que hay que continuar. M'agrada que digueu que hay que estar vigilantes. Yo pienso que esa es la obligación de todo ciudadano siempre. Lo que sí que tenemos claro desde la plataforma que el tema de las vías judiciales no son las nuestras ni vamos a tirar en adelante por ellas. Es decir, nosotros vamos por la vía política de que quien tiene que decidir, que decida. Está claro que a nivel judicial se están moviendo cosas, podemos contaros de centenares de reclamaciones puestas, algunas funcionan regular, otras ya se han muerto, pero eso no es nuestra atención, que es la nuestra faena. Nosotros estamos más por la línea política de forzar a los que deciden lo que creemos que debe de hacer. Perdona un momento. Mira, yo completando un poco lo que acaba de decir Bertomeu, quiero decir que nosotros lo hemos comentado a veces, o sea, ahora estamos con este problema que es un parche, cuando hablamos de si sube, si baja el tipo, en realidad es un parche. Como ha dicho este señor, lo importante son los valores catastrales. ¿Por qué? Porque así de pronto nos afecta a la liquidación de plusvalías, al impuesto sobre el patrimonio nuevo que acaba de poner la Comunidad Valenciana, al impuesto de donaciones, de sucesiones, a las becas para un montón de becas y también a todos aquellos pagos de notarías y de registro que tienen relación con cuantía. Entonces, ahí es lo gordo, ahí es lo gordo. La legislación permite, pasados 10 años,
de una vez acordado la legislación, si no la han cambiado, porque, o si no han decretado la malversación de fondos del juez que haya dicho que no a alguna cosa de esta, que en la que estamos ahora. Bueno, es un paréntesis que meto. Podemos en el 2015 pedir, aunque nos haya dicho el alcalde y nos ha dicho la directora general del Catastro que no quiere hacer una ponencia y que ya está tranquilito, y nos lo dice además el alcalde casi casi con satisfacción, como decir, ahí no voy a tener ni siquiera que hacer un pleno para aceptarlo. No señor, no señor. Aquí estamos como pueblo para decir no. El mismo alcalde ha definido en varias ocasiones y por escrito que considera que la ponencia de valores del 2005 es injusta. Y no lo ha arreglado un 15% de descuento del señor Montoro. No lo ha arreglado. Tiene otros desequilibrios más. Ni tampoco es correcto que nos venga a decir que la ponencia, si la pone en marcha, va a significar un 20% de incremento. ¿Cómo es? Como dice este señor. Si llamamos al Instituto Nacional de Estadística y nos dice que desde 2008 aquí las viviendas han bajado un 41,6. ¿Cómo nos van a subir un 50? Es que no es de lógica. Lo que sí que es de burla. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos, después del verano, después de bañarnos un poquito, refrescarnos, empezar a plantear. Y yo, desde aquí, es algo que ni siquiera lo tenemos a nivel de acuerdo, pero yo creo que sería bueno el que a todos los partidos políticos que tienen agrupación local en esta localidad, plantearles incluso como acta notarial un acuerdo de que se comprometen, salga quien salga en el 2015 al poder del gobierno, que van a luchar por conseguir una nueva ponencia de valores. Creo que sería interesante. Que no sé si ese día el alcalde os dijo que el ayuntamiento es su empresa, porque eso también lo dice mucho. El ayuntamiento es su empresa y como su empresa, él hace lo que le da la gana. Y eso lo ha dicho y lo sabemos todos. Entonces, esa es una. Otra, yo desde aquí, como representante del Partido Socialista, el Partido Socialista se compromete, porque ya lo ha hecho otras veces, a pedir una nueva ponencia de valores. Porque ya lo ha pedido otras veces y claro, el Partido Popular lo ha tirado para atrás. Y luego, otra cosa que quiero decir, que creo que el pleno extraordinario es el día 27. Entonces, si el pleno es el día 27, creo que esa manifestación se debería hacer el 26, entiendo yo, para presionar al alcalde. Porque el día 27 es cuando él dice que nos dirá si cambia el tipo impositivo o no lo cambia o qué. Es mi opinión y es lo que estoy planteando aquí, ya, entre todos. ¿Quieres repetir los días que... El 27 de febrero dice que es el pleno extraordinario, sí. Que es donde se va a... nos va a plantear sus alegaciones y en la que nos va a decir que todas las alegaciones que hemos presentado se van a la papelera. Entonces, lo que yo planteo es hacer la manifestación el día 26. Claro, es una barbaridad. El día de antes... Tener una duda y una desconfianza. Entonces, nos da perfectamente tiempo, el viernes 21, quizá, estoy equivocado, pero creo que puede ser mejor día para una manifestación que no un miércoles, que sería el 26. Pues creo que nos da tiempo avisar a su delegación de gobierno con tiempo suficiente, a decirle al alcalde, y tampoco tiene él mucho tiempo para convocarlo, porque la intención sería que no nos pille sorpresa y se nos adelante, sino presionar nosotros para que luego en el pleno con su alegación, que igual que la hace, que la rompa. Un poquito esta idea. Por eso a lo mejor, yo al menos mi propuesta, coincido con Bartomeu, es del viernes 21. No sé, pero en fin, soy más de 360 ahí, que traéis la palabra. O sea, que... la valoración que hacíamos era que entre semanas siempre hay gente que trabaja, ¿eh? Alguno tiene suerte, ¿eh? Y entonces podría haber un poco menos de respuesta, ¿eh? Por eso el viernes parece que ya... Y las que hemos hecho estos últimos años de mierda, pero bueno, hemos estado todos los que hemos querido y yo, para animar a la gente, las dos que hemos hecho han tenido efectos políticos, ¿eh? Que luego el concejal diga es que se lo tenía pensado de antes y cambió justo después de hacer la manifestación, pues me parece muy bien, ¿eh?
pero vamos, las dos han tenido efecto. La primera, ni comentar, os recordaré. Y la segunda también, 0,04 por qué, pero son 100 euros que tenemos al bolsillo, que nos tendrían ellos. Si hay algo más, si no concretamos las cositas estas. Sí, le voy a hacer una pregunta. A nivel de prensa y todo eso, para que la gente se entere, porque mucha gente no se entera, ya que hay gente que se entera y se hace, ya se arreglará, no arregle. Después del día 26, que lo que queremos, lo que yo por lo menos quiero saber cómo se quedan, ¿qué se va a hacer después? ¿Si vamos a seguir o se va a quedar en el día 26? Porque yo pienso que deberíamos de seguir, pacíficamente, deberíamos seguir hasta el año que viene, hasta la próxima subida. Porque son una manada de chorizos, hablando claro, son una manada de chorizos, empezando con los padres y terminando con los concejales. Porque yo no sé qué pasa en el pueblo de la vida, todos se matan por entrar. Y cuando terminan de los 4 años, uno se compra un chalet, otro se compra un piso en Fuenlabrada o donde sea, no sé lo que sea. Hay que seguir hasta el final. Sin armar más jaleo, sin armar todo eso, porque pacíficamente se hace. O sea. Y no frente del ayuntamiento. Lo digo esto por el despilfarro que hay en el pueblo, que dicen que no se puede gastar tanto dinero. A más de una persona aquí, a lo mejor le va a sentar malamente. Tal vez porque yo no sea deportista. Pero yo quisiera saber el recibo de la luz que en este ayuntamiento se paga en todos los barrios. Yo vivo, desde mi casa se ven los dos campos de fútbol que hay. Y ha habido noches que a las 11 o las 12 de la noche he llamado por teléfono para que corten o apaguen las luces, que ya no hay nadie en el campo, y allí me han contestado diciendo que es que no, que ha sido un olvido. Un olvido puede ser un día, pero no un montón de veces durante todo el año, como estamos viendo. Como eso les puedo decir otras cosas, tanto dinero que se ha gastado en tantas jardines y en tantas historias como están haciendo, y ahí tienen ustedes los jardines que están todos más secos que los pilares de aquí del edificio este. Es decir, a la hora de pagar, lo que hay que hacer, lo que ha dicho antes aquel señor, es negarnos en rotundo, pero todo el pueblo entero. Es decir, no se paga allí ni en ninguna parte. ¿Me entiendes? En vez de estar aquí todos los años viniendo, yendo a la plaza y cada uno va a su casa. Ya está bien que nos tomen el pelo esta gentuza. Y aquí estoy viendo muchas personas que han estado anteriormente mandando en el ayuntamiento, que ahora vienen aquí con unos paños calientes, como se suele decir. ¿Me entiendes? Y aquí todo el mundo, todo lo que hace todo el mundo vale. Y la verdad es que estamos ya. Y perdónenme porque me he puesto un poco nervioso. Gracias, ¿no? La última palabra es que a ver, no podían tancar. Teníamos un compromiso con nosotros mismos de... Sí, no quiero que nadie interprete que mi intervención es por ninguna causa política. Lo hago como vecino de Villajoyosa y creo que Modern Living está haciendo un gran esfuerzo que todos debemos arropar. Yo simplemente quiero decir una cosa. Estamos hablando de que hay 4.000 y pico parados. Creo que aquí no están esos 4.000 y pico parados. Creo que no. Estamos hablando de reparos de la intervención. Perdón. Lo digo porque esto, la unión hace la fuerza, caballero. Y si no estamos todo el pueblo, aquí no podemos hacer nada. Yo hoy aquí invito y propongo que la plataforma Modern Living no atrase tanto al día 26 al día 27, que lo haga el miércoles. El miércoles, antes del pleno, que se vaya a la subdelegación de gobierno, que pida los permisos pertinentes, y el miércoles hay que manifestarse todo el pueblo. Lo digo como Pedro Alemán, no como representante de ningún partido político. Y así lo quiero que se entienda. Aquí se habla de muchas cosas. Ha habido un señor que ha hablado de reparos en el ayuntamiento. La oposición, nosotros verdaderamente a veces no tenemos fuerza ni podemos hacer más. ¿Por qué? Pues porque son 11 contra 10. Lo ha dicho muy bien Bertomeu. Cuando se vota se levantan 11 brazos y somos que ganan. Y no podemos hacer más. Pero sí que es cierto
que denunciamos muchísimas veces la intervención que se está haciendo. ¿Y cuál es la intervención del alcalde? Que levanta todos los reparos que se presentan. La interventora lo avisa, pero bueno, como es de ley y está formalizado así, pues lo hace. ¿Qué pasa? Se ha hablado de la caja 413. La caja 413 no es nada más que un cajón donde se ponen todas las facturas que no están reconocidas por la intervención. ¿Qué pasa? Que esto llegará un momento que no serán 7, 8, 9 ni 10, serán a lo mejor 15 o 20 millones de euros que se deberán. Por lo tanto, cuando aquí hablamos de culpables, los culpables es el pueblo, somos nosotros los culpables. No hay más culpables, somos nosotros. Somos el pueblo. La decisión, señores, la tienen ustedes. Cuando venga mayo de 2015, tienen que manifestarse. Bueno, nosotros sí que, si os paréis, como quedan 10 minutos para las 9 y hay que cerrar, concretamos. ¿Sí que se hace ya? Bueno, sí que os invitamos a estos fin de semana. Y hasta el lunes, que tendremos con todas las asociaciones de vecinos, que son las que llevan el peso fuerte en realidad a la movilización, más que nosotros, que nos juntaremos en San Bartolomé y el Patio Fos a recoger muchas alegaciones. El jueves, y si alguien quiere antes, lunes, martes, miércoles, ir a presentar al ayuntamiento, estupendo. Se trata de que se vea que el pueblo está en ello, que estamos disconformes con esa subida. Y luego, la verdad es que valoramos así a bote pronto, pero me imagino que el lunes que tenemos la reunión con las asociaciones, la fecha de viernes nos parece más interesante que un miércoles u otro. Entonces, estar al tanto porque el lunes haremos la reunión y si no, saldremos desde aquí, para variar. El viernes 21 saldremos de aquí, 7:30, 8:00. Allá a las 7:30, pero estar al tanto porque sí que llegará a través. Y otro tema que